Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa La Vitrina, el espacio donde nos divertimos, creamos, diseñamos y, como les digo cada semana, dejamos volar nuestra imaginación. Una vez más, gracias por estar allí con nosotros desde su casa, pendiente cada semana de cada proyecto que les traemos. Proyectos nuevos, proyectos divertidos, proyectos muy sencillos pero muy útiles. Y les recuerdo que si desean estar aquí con nosotros, acá en el programa, e impartir ese conocimiento de las manualidades, se pueden comunicar al 548-6366. Hoy les traemos un programa bastante colorido, bastante ágil, bastante rápido, pero muy sencillo y muy útil. Vamos a utilizar apenas cuatro materiales, ¿sí? Cuatro materiales, y para ello les presento a la invitada del día de hoy. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bienvenida a La Vitrina. Gracias por invitarme. Mari, yo le acabo de decir a nuestros televidentes que tú nos vas a enseñar a realizar un proyecto con apenas cuatro materiales. ¿Qué vamos a realizar hoy? Bueno, vamos a hacer la bolsa de regalo, como tú dijiste, con cuatro materiales, que vamos a usar el pegastín, el papel de regalo, los cordones y la perforadora. Eso, entonces se los repito, vamos a utilizar papel de regalo de cualquier color, sí, o cualquier diseño, un pegastín, perforadora y cordón. Mari, manos a la obra, empecemos. Ok, bueno, primero cogemos el papel así en forma horizontal. Okay. Yo lo que hago es medir con los dedos. Entonces, acá mido con dos dedos. Es muy importante tallar muy bien. ¿Es muy importante? Tallar bien. Excelente. Los pliegos. ¿Qué nos va a ayudar el tallar bien, bien cada pliego? Que la bolsa, o sea, como que se adhiera a su figura. Sí. Eso nos va a ayudar. Aquí lo que hago también es coger con dos dedos y medir. Y tallamos. Mari, no necesitamos una regla, ¿cierto? Por ejemplo, esta técnica... No necesariamente, o sea, también es como depende de la persona. Yo no la necesito, pero si para la persona es más cómodo utilizar una regla, pues la puede usar, ya con sus respectivas medidas. Eso, es decir, tu técnica es simplemente las medidas las tienes en tus dedos, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Sí. Ya lo que hacemos es partirlo a la mitad. Ya, ven, te ayudo. Eso. Lo partimos a la mitad. El pliego tú me lo colocaste horizontal. Necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Sí, okay. Horizontal. Ya. Que esa primera partecita es como la parte de arriba. Ok. Entonces ya también tallamos y usamos el pegastín. Ahí ahora sí empezamos a utilizarlo. O sea, que los primeros pasos, es decir, simplemente darle los doblez, utilizar las medidas con los dedos. Y ya casi que como el tercer paso aproximadamente es que estamos utilizando el pegastín. Exactamente. Y es importante que quede bien aplicado porque de pronto la persona al echar el regalo se le daña, se le defonda, entonces es importante que quede bien. Listo. Ahora que lo hacemos es como unir esas dos partes. Muy bien. Mari, ahí va súper rápido, va volando. O sea, que es decir, que realmente no es difícil. Porque uno ve tutoriales donde realmente uno dice, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo lo hago? Yo tengo un trauma muy particular que te estaba comentando fuera, que era con la regla. Entonces era que si 5 centímetros, 2 centímetros por aquí y realmente... Sí, se confundió un poco. Pero no, pues... La verdad no es necesario. Entonces, ya que hice acá, doblé como la parte de abajo. ¿Cuántos dedos aproximadamente? Por ahí 6 dedos, ya. Más o menos, con 6 dedos más o menos. Entonces ya, al doblarlo, tallamos como siempre. Ok. Ya lo que hacemos es abrir acá. Esa parte vamos a aplicarla un poquito más hacia la cámara para que lo vean más detallado, ¿sí? Uh-huh. Eso, y más despacito. Ya, ok. Doblamos. Como hacia adentro, o sea, esta parte la doblamos. Ajá. No llega a la mitad, ¿cierto? No. O sea, y acá es lo que viene, lo importante que uno talle bien, porque le va a servir de guía para después. Es decir, es justo, sí, en el medio que, en el doblez que hiciste es para el medio, ¿cierto? Exactamente. Ya. Es la base. Es la base. Lo mismo acá. Y se va a guiar uno por el doblez que hizo, por el talle que hizo, al lado, o sea, ese fue el segundo doblez que se hizo. Ok. Es decir, que esto nos va a dar realmente como el soporte de nuestra bolsa. Ajá. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué sigue?
Ya lo que hacemos es doblar esta parte de acá, más o menos 2 centímetros de esta línea. Si quieres vamos a colocarla así para que ellos lo vean, así. Es decir, aquí tenemos nuestro medio, sí, 2 centímetros, o que mucho, 1 centímetro. O 1 centímetro, sí. Okay. Es como ya el gusto pues también de la persona, de eso va a depender el tamaño de la bolsa. O sea, como usted decía, hacer los doblez, cada doblez va a depender del tamaño que quede la bolsa también. Excelente. Ya doblamos acá. Ok. Aún no hay que pegar. Ahora no, todavía no. No. Mira qué poquito se utiliza, ¿cierto? No, es muy leve. Ya lo que hacemos es doblar acá los lados. ¿Listo? La medida se, aquí, Mari. O sea, lo que se hace es medirse con este doblez. Con este doblez. ¿Listo? Se coloca recto acá y ya nos va a dar el grosor acá. Igual, va a depender de mi grosor, lo que yo quiero. Aquí aproximadamente estás dejando como 2 centímetros. Sí. ¿Necesariamente tiene que ser así? No. O sea, esto va a depender de lo que lo dobles acá. Okay. Si lo doblas más, esto te va a quedar más delgado. Si lo doblas menos, te va a quedar más grueso. Okay. Entonces, yo lo doblé acá y eso es lo que me da la base para yo doblar acá. ¿Por qué? Porque me va a quedar recto. Ok. O sea tiene que quedar recto. Para que la bolsa quede bien. Muy bien. Y hacemos lo mismo acá. Del otro ladito. El mismo procedimiento. Sí, ya aquí tengo una casi que lista. Casi que lista. Casi que lista. Sí, pero ya después se la mostramos realmente para sacar todos los doblez y todo lo que hemos realizado. Listo. Excelente. Listo, entonces ya acá lo que hacemos es devolver el procedimiento acá. Ya. Y doblamos el pliegue que está hacia adentro, lo sacamos. Ok. Lo doblamos hacia afuera. Igual, volviendo a tallar para que ellos no se nos vaya a ir, ¿cierto? Volviendo a tallar. Mari, ¿cómo hace si la persona no tiene tan buena exactitud así en los doblez o algo? ¿Se pues le daña la bolsa? Sí, le va a quedar como chueca. Pero se pierde, no, simplemente puede volver como a darle la, más recto. Sí, o si se le da mucha la dificultad, pues ya utiliza regla. Ya. Sí, si se le da mucha dificultad eso, ya utiliza regla. Entonces, ¿qué hicimos acá? Saqué el doblez que estaba hacia adentro y el que está hacia afuera. Está como un poquito complicado. Hacia adentro. Sí, hacia adentro, hacia afuera. Ahorita lo explicas un poquito más pasito de este ladito. Mira, para que... Okay. Tenemos este doblez hacia adentro. Ok. ¿Cierto? Lo que hacemos es sacarlo. Como abrimos un poquito la bolsa, se saca. Sí. Ok. Eso ya es pues como a comodidad de cada persona. Ahí van cogiendo práctica. Sí, en realidad. Ajá, sí. ¿Cuánto tiempo duras haciendo una bolsa, Mari? Ya con tu práctica, sí. 3 minutos más o menos. O sea, que es súper fácil, es rápido. Sí. Claro, ya con la agilidad, con la destreza. Exacto. Sí. Mira, acá está este hacia afuera. Lo que hacemos es colocarlo hacia adentro. Es simplemente hacer el contrario de los dobles que tenemos. Eso, ya. Así, fácil. Y ya nos va a quedar esto. Bien. ¿Qué hacemos? Volvemos a hacerlo de acá, se dobla donde estaba la ceñita. Ok. O sea, que la bolsa ahí ya se va a doblar sola prácticamente. Y lo que hacemos, acá viene algo difícil de explicar. ¿Por qué? A ver. O sea, como que esta puntica la aplastamos. Ya. O sea, simplemente le hacemos una base un poquito más fuerte hacia abajo. Sí. Sí, eso. Se presiona hacia abajo y se dobla. O sea, ahí viene la importancia de tallar bien los dobles. Los dobles, ajá. Porque, o sea, la bolsa ahí prácticamente se va a hacer sola. Entonces, hacemos lo mismo acá. Presionamos hacia abajo. Ok. Y se dobla y listo. Ya ahí tenemos la base. Ajá. Ahora sí utilizamos, pégate. Ahora sí. Se dobla acá. Acá nos van a quedar las ceñitas de donde tallamos los pliegues. Ok. Para hacer el doblez hacia acá. Justamente. Ya, para que simplemente nos quede... como al ras. Exacto. Sí. Sí, y para que quede derecho. O sea, que no nos vaya a quedar de pronto así. Esa es la importancia. Exactamente. Ahora sí utilizamos el pegastín. Se va a aplicar así como en esos triangulitos. Ok. Para que simplemente nos coja la de arriba. Sí, a ver. Esta se va a pegar acá.
le estamos dando la base. Ajá. Mari, ¿es necesario colocarle algún cartoncito o algún soporte para, depende del peso del regalo o no necesariamente? Pues es comodidad, pero no es necesario, no es necesario, pero sí ya es la comodidad y pues esto es, acá tiene que estar muy bien pegado, porque imagínate que de pronto echen un regalo y que se queden con la bolsa en la mano, ¿no? O sea, entonces realmente esa es la importancia de primero los pliegues, el tallado, tallar bien, el pegar, aplicar bien el pegastín, eso. O sea, es todo. Listo. Acá hacemos lo mismo en los triangulitos. Muy bien. Eso sí. Y ya. También acá. Ambos. Porque va a ir este lado. Listo. Mari, hablemos un poquito de ti entonces, ya así que ya estamos casi que culminando la primera bolsa. Ajá. Cierto. Me has dicho que realmente es tu hobby, o sea, no fue que realmente quisiste estudiarlo, ni nada. Mm. Una anécdota que me comentaste es que fue quien te sugirió esa idea. Bueno, pues mi patrón, prácticamente. Como a mí me gusta todo esto de las manualidades, me llama mucho la atención. Entonces, bueno, yo trabajaba en un negocio donde se ven muchas cositas así, moños, manillas, se ven muchas cosas. Entonces yo le dije a él, yo ve, me gustaría ponerme a hacer algo así. Y entonces él me dijo, ¿por qué no se pone a hacer bolsas de regalo? Y yo, pero yo no sé hacer bolsas de regalo, o sea, es que pero es, no, es súper fácil, haga que yo le compro. Mira, o sea, entonces, te dio la idea y él mismo sí, te las compra. Sí, entonces es súper fácil, o sea, me puse a verlo y de una le cogí el tiro. Y ya, pues en sí, eso, lo hago más como porque me gusta y aprovecho que él me dijo, yo le compro y pues le saco el provecho. ¿Quién desaprovecha esa oportunidad? No, nadie, ¿qué tal? Listo. Mari, ahora, ¿qué sigue? Bueno. Bueno, Mari, antes de culminar esta primera bolsa, vamos a un pequeño corte comercial y luego volvemos para que terminemos de armar esta bolsa que ha sido súper fácil, súper rápido, sencillo y aquí tenemos una experiencia de eso. Sí, ya volvemos. Gracias, amigo, por continuar con nosotros aquí en su programa La Vitrina. En la parte anterior estamos con Mari. Mari nos está enseñando a realizar unas bolsas de regalo súper prácticas, súper rápidos y muy útiles. Mari, vamos a continuar y terminamos entonces con la primera bolsita. ¿Qué sigue? ¿Ya aquí la mostramos o simplemente le hacemos las perforaciones? Ya, o sea, ya aquí ya quedó terminado. Ya lo que sigue es hacer las perforaciones. Ya es la distancia al gusto de la persona, como quiera. O sea, eso sí ya pues no hay como un... Como una regla. Como una medida o sí. Es que realmente aquí tú estás rompiendo como que con los esquemas, con las reglas, con algo todo. Algo así, algo así. Pero es que está muy bien, Mari, porque realmente es algo súper práctico, dinámico, no necesariamente que, tienes que... Exactamente, y que ya la persona va a aprender por si no quiere ir a comprar la bolsa de regalo, simplemente le gusta hacer las cosas más manuales. Eso. Entonces... la hace y ya. O bueno, aquellas que realmente no saben envolver muy bien un regalo, utilizar bien realmente el papel, ¿cierto? Exactamente. Lo pueden hacer así. Bueno, entonces ya aquí le hicimos las perforaciones, lo que le estoy colocando es el cordón como lo quiera, o sea, como lo quiera comprar, el estilo que quiera, el color que quiera, ya lo combina como quiera. Entonces, yo lo que hago es amarrarle como en un nudito ciego las dos puntas. Ya. ¿Por qué? Porque suele uno ver de que le amarran cada punta. Cada punta. Y ha pasado que se zafa el cordón. Sí. Y no es como que, ay, esta bolsa. Entonces, mira, me gusta como amarrar esas dos puntas juntas porque ya da esa seguridad. Entonces, no mostremos. Se va acá. Eso. ¿Ya? Sí, es que realmente, porque a veces se sale una puntita y entonces ya el cordón así todo guindando. Sí. Y, sí, es como uno con el susto, ay, se me va a zafar. Eso. Mira, aquí está, práctica, rápido, hermosa, grande. Yo muestro la mía que no la hice, pero Mari me la trajo también. Es decir, también podemos utilizar diferentes tipos de papel de regalo. Hay un papel de regalo que es como corrugadito. Sí, es que hay muchos tipos. Este es el más económico. Muy bien. Pero hay muchos estilos de papel. Ya es como depende de la persona y cómo la quiera realizar. Y el tamaño. Exactamente. Eso, las ocasiones. Entonces, Mari, realizamos una...
más pequeña, para que realmente vean que sí se puede realizar diferentes tamaños, diferentes colores. ¿Sí? Ajá. Manos a la obra. Bueno. Sí. A ver, entonces aquí, si yo voy a poner manos a la obra aquí también. Aquí le traje, ¿cierto?, su partecita. ¿Qué hacemos con esto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un papel de regalo, un poco más pequeño. Mari, ¿tú lo cortaste ya a esta medida? Sí. ¿Tú lo hiciste? Que, sí. Sí, ahí lo que hice fue... Está el pliego de papel de regalo, lo partí a la mitad y lo corté. Y ya. Listo. Ahí sale una bolsa de regalo pequeña. Es decir, que con un pliego podemos sacar dos bolsas de regalo. Si necesito o un cumpleaños o algo, son. Exactamente. Listo, ok. Bueno, empecemos. Horizontal. Horizontal. Ok. Entonces, aquí bueno, podemos acá utilizar. Los pliegos sí son un poco más pequeños. Eso te iba a preguntar. Ajá. Por ejemplo, acá puede ser de un dedito. Un dedito. Un dedito. Mari, me da el. Eso. Un dedito, no necesariamente. Ajá. Lo tallamos bien para que no vaya a quedar. Sí. Exacto. Muy, muy, muy bien. Excelente. Ahora. Ya, la volteamos. La volteamos. Y otro dedito. Dos deditos más o menos. Dos. Sí, dos. Este es como. Esta es la parte de arriba de la bolsa. La. Sí. Esta. Ya. Esta que estamos haciendo queda a un lado. Ok, muy bien. Ah, listo. O sea que si se hace es rápido, ajá, realmente. Se talla bien para que no se vaya. Listo. Le damos la vuelta. Y ya se partió a la mitad. Ok. Listo. Derechito. Derechito. Para que quede preciso. Muy bien. Unimos la puntita y presionamos en el centro del papel, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien. Como te estaba comentando, si realmente las líneas quizás no quedan totalmente derechitas, no pasa nada. Simplemente va a quedar un poquito como descuadrada la bolsa, ajá, pero igual se le puede dar uso. Exacto, sí. Se le puede dar uso. Ok, listo, ya que está ya la mitad. Usamos pues el pegastín. Utilizamos el pegastín. Uh-huh. Muy bien. Mari, mientras vamos a ir armando entonces nuestra segunda bolsa, un poquito más pequeña, yo les voy a ir contando el origen del papel de regalo, porque realmente decimos, ay, bueno, sí, papel de regalo, pero muchas personas no saben dónde nació, dónde lo crearon, o cómo surgió, o algunas anécdotas por allí un poquito particulares quizás, ¿no? Ajá. Pues se dice que el uso del papel de regalo se documentó por primera vez en la antigua China, lugar en que además inventó el papel en el siglo II a.C. Es decir, que esto tiene un montón de tiempo. Allí se utilizaba el papel de regalo para envolver todos los obsequios, incluidos los regalos que eran monetarios, lo que se entregaban que eran monetarios, ajá, cuyo envoltorio era conocido como chiapao. El papel era grueso y estaba formado por unas capas de arroz y fibra de bambú. Es decir, que realmente su manejo era un poquito más complicado que este que estamos realizando ahorita. Sí. Mari, ya tiene el pegastín. Se pega. Luego. Ese doble que estás haciendo en la parte de abajo. ¿Sí? Exacto, ajá. Ajá. ¿Lo doblamos cuántos deditos aproximadamente? Este como tienes que pequeño. Fijarte que no lo vayas a doblar por la parte de arriba. Eso, sí. Sí, sino por acá. Como unos cuatro deditos, tres sí, deditos por ahí unos aproximadamente. Cuatro deditos más o menos. Muy bien. Aquí, más o menos, sí. Listo. Exacto. Ahora. Entonces, ya lo que eso tallas. Ajá. Uh-huh. ¿Qué sigue? Se abre, ¿cierto? Se abre. Ajá. Y se da la mitad, ¿sí? Ajá. Muy bien. Algo así. Si queda aquí, ajá, por ejemplo, ahí, el papel es un poquito frágil de manejar y si se, por ejemplo, aquí, eso. Queda uh-huh. aquí al ras. Ajá, por uh-huh. toda la ceñita. Exacto. Se talla aquí a los laditos como un triángulo. Exacto. Eso. Igual del otro lado. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Estoy aprendiendo algo nuevo, algo rápido. No voy a comprar más bolsas de regalo. Compro los pliegos. Ya no tiene que comprar. Compro los pliegos, los hago. Ok, listo. Y ahora ya, aquí se dobla acá. Ok, un poquito. Un poquito. Más arriba del. De la línea. De la línea. Ajá. Oh, un poquito okay. más arriba. Excelente. Listo. Ahora. Sí. Porque es que, ¿qué pasa si la hace muy arriba? Ajá. ¿Qué pasa? Esta es este doblez de acá le va a quedar demasiado delgado y le va a quitar estabilidad a la bolsa. Listo. Ahora, entonces, simplemente la dejo así y la doblo a los y laditos. Ya se dobla, como explicamos ahorita con la otra bolsa,
como un centímetro, pero si, no, más. Se que dobla, quede. Se dobla por toda esta línea, o sea, esta es la guía. Listo. Esta es la guía. Sería. Que quede derecho. Pues vamos a hacerle entonces este light. Eso. Muy, muy bien. Mari, yo te voy a seguir contando, hay otras ajá, anécdotas por allí de este papel de regalo o algo así. Y dice que en el año 1917 en Estados Unidos se creó un papel de regalo más grueso con dibujos impresos y se empezó a vender a 10 centavos. Y gracias a la calidad del papel, la costumbre continuó expandiéndose y se convirtió en un negocio mundial. Y sí, es realmente. Sí. Mari, me quedé. Ok. Bueno, sí. Acá lo doblas. Ok. Ajá. Todo completo, ¿cierto? Como aquí. Más guiándose menos por esta línea. Muy bien. Listo. Lo tallamos bien. Y lo mismo al otro lado. Y lo mismo al otro ladito. ¿Ves? Se puede hacer. Muy bien. Ahora aquí, ajá, de este ladito. Igual, completo. Aquí. Que me quede derechito con esta de aquí abajito. Que no se pase, ¿cierto? Exacto. Algo así. Muy bien. De este ladito es un poquito como más complicado porque es donde justamente está lo que pegamos, ¿cierto? O sea, es un poquito sí, más grueso. Ah, sí. Un poquito sí, más para grueso. Para manejarlo. Para manejarlo, ya, ahora. Entonces ya se devuelve la bolsa. Lo que habíamos hecho acá abajo, se okay, devuelve todo. Listo. Ahora. Se devuelve todo acá. Eso. Ajá. Todo. Mira, aquí se despegó un eso, poquito, pero vamos a pegarlo. Para que no se vaya a ir, ¿cierto? Ajá. Ajá, listo. Y ya lo que hacemos es sacar el doblez que estaba hacia adentro. Ah, ajá, aquí vienen los dobleces de adentro, hacia afuera, de afuera, hacia adentro. Y viceversa. Eso. Así. Ya, este está hacia adentro, lo hacemos así, igual. Y este que estaba, lo hacemos así. Es simplemente el contrario, como les había dicho en la bolsa anterior. Esto. Ok. Ahora el otro ladito, lo mismo. Muy bien. Hay algo muy, muy particular que sería bueno que conocieran y es que en la cultura china el embalaje rojo simboliza la suerte, mientras que en la japonesa se le da mucha importancia a los dobleces del papel porque se dice que al número de pliegue y su dirección. Si los dobleces, el número es impar, significa buena suerte. Un tips por allí. Pero sí, y se hacen para aquellos regalos felices. Pero si los dobleces en los regalos son par, son destinados a funerales. Uy, ay, qué miedo. Mari, ya estamos casi terminando aquí esta bolsa. Continuamos aquí. Ya, hacemos el doble de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y ahora. Ok, listo. Listo. Ajá. Entonces, abajo. Ok. Vuelves a hacer lo mismo. Doblas. Doblo hacia arriba. Ajá. Ok. Lo hago así. Aprietas. Eso. Ese es, eso es lo que habías comentado, que hay como apretarlo un poquito. Esa es como sí, la parte más complicada. Eso, por eso te pido ayuda. Mira. Simplemente aprietas hacia abajo y doblas. Ya. Eso. Con los dedos llevas todo. Los dedos. Siempre da. Y doblas. Oh, y ya. Qué fácil viaje. Para esto. Y doblas acá y doblas a esta semilla. A esta semilla. Ok. Y ya aplicamos el pegaste. Aplicamos el pegaste. Mira, es como en media hora realizamos dos bolsas de regalo. Hablamos un poquito, conocimos un poquito del origen del papel, conocimos un poquito de la cultura china. Y un montón, ¿cierto? Ajá. Ahora, pegastito aquí, aquí, aquí. Se perfora. Sí, ya. Se perfora, se coloca el cordón y listo. Y listo. Y ya acabamos. Rápido, fácil. Aquí igual, Mari, me habías comentado que lo puedo hacer a la distancia que yo quiera, pero más chiquitico lo puedo hacer un poquito más pegadito, ¿cierto? Sí. Por eso. Así, para que no se me vaya a... Ahí. Mari, entonces vamos a hacerle una invitación a todos nuestros televidentes a que se animen a realizar estas bolsas. Fácil. Es muy fácil. Muy fácil, muy práctica. Mari, vamos a decir tu número de teléfono
para aquellas personas que realmente quieran aprender un poquito o que tú también se las vendas y sí. Dale. 310-658-3202. Ese es mi número. Ahí tienen el número de teléfono de Mari para que les los enseñe a realizar todas estas hermosas bolsas de regalo. Así que aquí está la mía, muy linda. Ahí tienen el número de teléfono de Mari para que la contacten y si quieren realizar estas bolsas pueden ver nuestro programa que va a estar colgado en el canal de YouTube de CCM Televisión, donde podrán adelantar, retrasar y ver cada paso detallado de estas hermosas bolsas. Así que nos vemos en un próximo programa de La Vitrina.